Bueno, vamos directamente a ampliar la información sobre este ataque armado. Ya tenemos más detalles con Kelly Orantes. Kelly, adelante. Buenas tardes. Los responsables de haber asesinado al piloto de este mototaxi aparentemente viajaban como pasajeros. Axel, audiencia, a mi espalda se encuentra el mototaxi que manejaba un hombre de aproximadamente 30 años en la zona 13 capitalina y los diversos sectores que estos lo conforman. Estamos hablando de la colonia La Libertad, de Santa Faz, de otro sector conocido como La Isla. Ya se han acercado a los familiares para poder identificar a la víctima mortal. Ellos se encuentran ya platicando con agentes de la Policía Nacional Civil y también con elementos de la DEIC para poder proporcionar toda esa información que ellos tienen, y de esta manera pues se inicia la investigación luego del asesinato de este hombre. Ya hemos podido platicar también con la Policía Nacional Civil y según pues la experiencia de ellos, señalan que los impactos ocasionados con arma de fuego vienen de adentro hacia afuera. Eso es lo que se logra observar, y si usted se percata, en el vidrio de enfrente de este tuk-tuk son aproximadamente dos impactos de bala los que se observan. ¿Qué fue lo que pasó acá? Le explico un poco. Metros atrás, justamente en la esquina, acá mi compañero Francisco Pérez le va a mostrar, en ese lugar quedó el cuerpo de la víctima. Metros más adelante, en el punto donde me encuentro, muy cerca de un poste, quedó este mototaxi. ¿Qué fue lo que pasó? Según las versiones de algunos testigos, es que después de los disparos que le dieron a este hombre, pues él se sale del mototaxi, se lanza, y de esta manera es como se viene este vehículo e impacta contra el poste. Incluso tiene algunos raspones, si queremos verlo acá en esta parte de enfrente del mototaxi, acá donde están las llantas, podemos ver que quedó pues algunos daños materiales luego que el mototaxi impactara con la parte del poste. Los bomberos municipales se acercaron a este punto, evaluaron al hombre, sin embargo, pues ya no pudieron hacer nada porque ya tenía pues minutos de haber fallecido. Rafael Zúñiga se encuentra a mi lado, vocero de los bomberos municipales. Rafael, se ha identificado ya a este hombre, los familiares han proporcionado el nombre para que nos platique un poco al respecto y nos recapitule un poco acerca también del trabajo que ustedes hicieron. Claro, amigos televidentes, estamos informando de que al 123 se ingresaron varios llamados reportando de un incidente armado que se reportaba en esta colonia La Libertad, zona 13. Los técnicos en urgencias médicas, cuando hacen su arribo, encuentran a una persona de sexo masculino de 30 años de edad, identificado con el nombre de León Minor Canu Stay. Esta persona recibió varios impactos de proyectil de arma de fuego, los cuales fueron en órganos vitales. Los paramédicos de nuestra institución reportan de que esta persona se le hicieron maniobras para poder prestarle el debido servicio o la atención, pero fue con resultados negativos. Se dio aviso a las autoridades de la Policía Nacional Civil para que resguardaran esta escena debido a que hay bastantes evidencias en el sector. Muchas gracias, Rafael, por esta información. Ya ha sido identificado este hombre. Entonces, asimismo, pues ha llegado el Ministerio Público y nosotros vamos a comenzar a movilizarnos para mostrarles pues otro punto desde el que nosotros nos encontramos. Justo le mencionaba acá, es donde queda el mototaxi posterior a que se estrellara en contra de uno de los postes y que este hombre pues quedara en una de las esquinas de este sector de la colonia La Libertad, en la zona 13 capitalina. Justamente es de este lado donde ha quedado el cuerpo del hombre, como lo mencionaba, de esquina a esquina es que ha quedado la evidencia. Según lo que han señalado los familiares, es que el piloto del mototaxi se ha dedicado a este trabajo pues siempre. Él se levantaba a las 4 de la mañana, se arreglaba y posterior a eso es que él salía de casa y comenzaba a realizar las carreras. Al momento no se ha establecido pues las causas de este crimen. Únicamente uno de los sobrinos informó que la víctima ya se encontraba pues amenazada, según lo que informaron. Todavía no se tiene pues el motivo de la amenaza, sin embargo ya estaría de la Policía Nacional Civil y del Ministerio Público establecer las causas de este crimen. Al momento es el nuevo dato que les puedo compartir después de haber hecho pues el análisis. Según los investigadores de la Policía Nacional Civil, ellos pues
pues como primera hipótesis han determinado que pasajeros, pues los sicarios hicieron pasar como pasajeros para dispararle a ese hombre, y justamente en este punto fue que le dieron muerte. Con esa información regreso al estudio principal. Muy bien, gracias Kelly Orantes por la información. Estaremos al pendiente de tal vez más adelante ya se tenga la identificación de la persona pues asesinada precisamente en zona 13. Ya lo decía Kelly Orantes, un primo es el que logra pues llegar al lugar. Estas son las perforaciones de arma de fuego. El hombre pues es asesinado en esta tarde pues lluviosa cuando prestaba servicio en esta área de la zona 13. Para poder de esta manera también esperar a que lleguen pues a una conclusión definitivamente del inicio de la investigación. Se ha cerrado el área en esta parte, específicamente hay que recordar que hay residencias en este lugar y que pues no pueden salir de casa hasta que ellos terminen el peritaje correspondiente. Acá está el mototaxi, o más conocido como tuk-tuk, que era el vehículo que esta persona manejaba cuando fue interceptado por sicarios y le dispararon en varias ocasiones hasta causarle la muerte.